Juan Alberto Benítez nació en Formosa en el año 1950. Dejó su pueblo natal para estudiar ingeniería electromecánica en La Plata. Posteriormente, ingresó al servicio militar en Paso de los Libres, Corrientes. Decidió volver a La Plata, donde empezó a trabajar en una empresa de colectivos, con la idea de retomar sus estudios universitarios. Era militante de la juventud peronista. Tenía 26 años cuando desapareció el 19 de enero de 1977 en la ciudad estudiantil. Juan Alberto vivía junto a su pareja, que era oriunda de Mendoza. Era estudiante de asistencia social. Ella fue testigo del ingreso de la policía al departamento que compartían. Nosotros nos enteramos por el aviso de la familia Mancebo. Ese día que mi hermano salió a hacer cambio de domicilio en la policía para después hacer el trámite, la extracción de sangre para el carnet de conductor de la empresa colectivo La Rocha de La Plata, ella sacó todos los documentos del departamento después que volvió ella de su trabajo. Esperó en una placita que da entre el departamento y la policía, porque estaban cerca de la policía. A las 9 de la noche vio cuando salió un policía, un policía de su lugar de trabajo y se fue al departamento. Después, lo que le llamó la atención a ella era que ese policía que salió que volvió al departamento traía una valija. Y esa valija ella reconoció porque era una valija hecha en la talabartería acá de la talabartería de la Formoseña. Entonces, a las 11 de la noche, ella se quedó mirando todavía y vio que el mismo policía que llevó la valija salió con una camioneta blanca al departamento. Sacó todas las cosas al departamento, dio vuelta a la manzana y después volvió a la policía. Papá, cuando se fue a La Plata para buscar a mi hermano, qué es lo que pasó, se fue a la policía primero. El policía le dijo que no estaba ahí. Entonces papá recorrió hospital, sanatorio, a todos lados, y al otro día volvió a la policía. Y le dijo al comisario que de mala forma no, que no está ahí, que si vuelve a molestar que le va a detener. Entonces papá se fue. Papá pidió habeas corpus, creo que era la policía y eso. Y después vino por acá. Escribió a todos los presidentes de la dictadura de nuestro país. Escribió a los reyes de España, escribió en el Vaticano. No consiguió respuesta. Lo mismo acá en el ejército, acá de Formosa. Le dieron radiograma negativo, que no sabían nada. Después nos enteramos nosotros que ellos no podían decir dónde estaban, tenían que ocultar. ¿Y cómo se veía en mi casa? Bueno, en mi casa ese pensamiento no salía en nuestra cabeza. Especialmente los días, las fiestas familiares, Navidad, Año Nuevo, el Día de la Madre y el Padre, los cumpleaños. Nosotros ya nos apartamos de la familia también, porque estábamos muy tristes, no había alegría en nosotros. En el año 2008, Teresa compartió sus datos genéticos con el equipo argentino de antropología forense. En el año 2013 se tomaron muestras de ADN de los padres fallecidos y se constató el 99,9% de certeza con los restos encontrados en el cementerio de Avellaneda, en una fosa común, junto a otros 9 desaparecidos. La historia de Juan Alberto es, por un lado, la hermana Teresa Jesús Benítez en el año 2008, a principios del año 2008, en enero, se presenta en esta subsecretaría, se identifica como familiar de un desaparecido formoseño, bueno, constatamos con el listado de la CONADEP, legajo, efectivamente. Esto ingresa entonces en el banco genético del equipo argentino de antropología forense, año 2008. En el año 2013 se contactan con nosotros y nos avisan que hay muchas probabilidades que unos restos que encontraron en provincia de Buenos Aires pudieran ser de un formoseño, un desaparecido formoseño que era estudiante de La Plata, y que su hermana, Teresa de Jesús Benítez, había a través de la provincia, había dado su muestra de sangre y bueno, que había ingresado a estos. Pero
aclaraban que por ser la hermana, el perfil genético no estaba completo. Entonces lo que se tuvo que hacer con autorización obviamente de la justicia y con autorización de la familia, a fines del año pasado, un equipo, dos antropólogas nos visitan y en forma muy privada, por respeto a la familia, se toman muestras, se exhuman los restos del padre y de la madre de Juan Alberto, de Medenciana y de Osvaldo, se exhuman sus restos, se toman pequeñas muestras de ambos para poder cotejar, ¿no? Y poder llegar a ese 99,9 necesario. Y pueden ya lograr esa certeza con los restos del padre. Se estima como fecha de muerte el 30 de abril de 1977. Juan Alberto es visto por última vez el 19 de enero de 1977 en la comisaría de La Plata. Y según los expedientes judiciales, estiman como fecha de muerte, fecha de fallecimiento el 30 de abril, porque es la fecha donde ingresan todos estos restos a esta fosa común que se llamaba Vaquera. Eran 9 restos y todos ingresan de una misma vez en un solo acto en esa fecha. Entonces se pone como fecha presuntiva o límite el 30 de abril donde ingresa ese resto, ¿no? Juan Alberto fue identificado y se determinó que fue ejecutado de 2 disparos en el cráneo. Presentaba además múltiples fracturas. Para la familia, reencontrarse con la verdad trajo paz. Los tres le esperamos toda la vida. Yo a la noche dormía, cuando escuchaba un vehículo que pasaba por casa, yo me miraba si viajaba o no mi hermana. Después, cuando estaba abierto el negocio, me sentaba afuera y como estaba en la esquina del negocio, a mirar de un lado y el otro a ver si venía, hasta que cerramos el negocio. O se llamaba por teléfono también. Todo con la esperanza, encontrar las cartas. Igual yo esperaba porque decían la gente que podría estar en otro país, que podía estar en otra provincia, que podía a lo mejor estar en un manicomio con la mente en blanco. Porque eso es lo que hacían, le destruían la mente para que no se acuerde, pero le hacían perder la memoria para no saber quiénes son. Y dicen que hay muchos. Esperanza no perdía. Después que él desapareció, le acompañé a mamá en la casa, en el negocio. Fui la compañía, yo no me preocupé por mi vida personal. Porque para mí no tenía sentido ocuparme de mi vida personal habiendo un dolor tan grande. Agradezco a Dios también, que tengo tranquilidad espiritual. Juan Alberto dejó Formosa en el año 1977 y regresó a su tierra el 14 de octubre del 2014. Tras una larga espera, pudo reencontrarse con sus familiares que lo despidieron en el cementerio de su ciudad. 37 años después, Juan Alberto recibió cristiana sepultura. Sus restos reposan en el Camposanto junto a los de sus padres, aquellos que lo esperaron hasta el último día de sus vidas. Pienso que estará con mi papá y mi mamá en el cielo juntos. Y ojalá que nunca más vuelva a ocurrir. Porque es una tortura la espera. Es como torturar a la familia también.